¿Sabías que la H suena? 2000 Hz. Con el Cáceres. Bueno, pues hoy no quiero ser muy crítico con mi equipo hoy, precisamente, porque me parecería injusto después del partido que ha hecho José Antonio Marco, José Medina, Miguel Ángel Conejero, Pablo Baile, Juanma, Ruiz, todavía no quiero ser crítico, porque yo creo que ellos han estado a un nivel excelente. Lo que pasa es que luego hemos estado durante buena parte del partido. Yo me he sentido bastante impotente, porque todo lo que trabajas durante la semana es imposible hacerlo. Hemos jugado durante el partido un estado de ansiedad tremendo, unos nervios que pocas veces lo había visto yo a tanta gente a ese nivel en un equipo profesional. Evidentemente es la juventud, hay gente muy madura y hoy me da la sensación que ha habido cosas de niños pequeños. Cuando hemos hecho lo más difícil, que era ponernos por encima y entrar en el momento importante del partido para ganarlo, pues incomprensiblemente no lo hemos hecho. Y no hemos tenido un parcial de 12-0, independientemente de la última canasta, porque ha sido una malísima defensa en la última jugada. Pero bueno, hemos perdido una serie de balones, hemos tenido una mala lectura de algunas situaciones que hay que tener un bagaje táctico para solucionarlas. Y bueno, hoy pues parte de los jugadores no lo han tenido. ¿No quieres ser crítico por no morderte la lengua? No. Con 48 que voy a cumplir, me da exactamente igual. Me parece injusto que cargar hoy contra el equipo, porque el equipo son todos. No son dos o tres jugadores que estén desafortunados o idos. No, el equipo son todos y ha habido gente que ha jugado a muy buen nivel. Lo que pasa es que, bueno, cuando haces una plantilla, das determinados roles a jugadores que luego, pues bueno, no se cumplen. Pero el equipo somos todos, para lo bueno y para lo malo. Y ahora solo queda, pues, trabajar, porque nosotros no descansamos para preparar el partido de Palma. Señalaba bastante la inmadurez. ¿Esa es la gran diferencia entre esos jugadores que han hecho un partidazo y aquellos que no se les ha visto? Pues claro. La misma madurez que tienen ellos, como juegan, son todos, pues todos los jugadores nacionales, o incluso Otayevi, que nos ha hecho, me parece que ha sido 34 de evaluación, pues conocen el juego. Solo lo hace los años, el tiempo de jugar. El jugador nacional tiene un conocimiento muchísimo más grande que el jugador extranjero del juego. No hay duda. En los menos cuatro de Rafi Blay dispara sobre todo la rumorología que hablaban de que se podía marchar con el mismo jugador. ¿Garfield se podía marchar? Yo no sé, es la primera noticia que tengo. Desde luego, el club no tiene intención de cortar a nadie, entre otras cosas. Y sobre todo porque no puede. Nah. Vamos, no lo sé. Si él decide marcharse, chicos, no lo sé. Bueno, pero te dicen los menos cuatro, lo valoración. Bueno, pues eso, que no ha estado. Lo mismo que estuvo hace 15 días y era el mismo jugador, pues hoy no ha estado. Y lleva dos semanas igual, bueno. Mira, ahora hay dos opciones. O pones una diana en la gente que no te ayuda, o la ayudas a recuperarse. Y yo intento ayudar a recuperar a mis jugadores. Entre otras cosas, porque son los jugadores que hemos decidido que estén aquí y el club le paga para eso. Y yo intento cada semana, cada día, ayudarles. Siempre
necesitas una contraprestación. Evidentemente, yo nunca creo en las malas intenciones del jugador, jamás. Pero bueno, todos tienen sus limitaciones, unos más y otros menos. ¿Dónde has perdido el partido? En el inicio, no en la última jugada, en el inicio. En esa ansiedad con la que hemos salido, con el no saber qué hacer, el gente perdida. Si supierais, si vierais las hostias que nos pegamos en los entrenamientos, os sorprendería cómo defendemos en los partidos. ¿Me permitís que sí, claro. Todo tuyo. Hablas de roles. Y yo te pregunto, ¿por qué hay que mantener los roles cuando no funcionan? Porque, hay veces que yo cuando hoy he entrado al vestuario y me he puesto en una... Yo siempre, pues yo soy bastante crítico siempre conmigo mismo. Y posiblemente hoy, el final del partido, no tenía que haberlo jugado Garfield. No tenía que haberlo jugado. Pero hay que tener memoria histórica. Y hace uno de los partidos que hemos jugado aquí y no estaba Garfield en la pista y lo hemos perdido, me echaron en cara lo contrario. Él tiene esa responsabilidad y tendrá que asumirla. Si no puede asumirla, bueno, pues habrá que estar. Pero hoy ha sido un momento puntual. Lo mismo resulta que en un partido, él tiene capacidad para anotar, siempre que no juega andando. Entonces, él ha podido coger una de las últimas bolas y ha podido anotarla. Es lo que sabe hacer. Desgraciadamente no lo ha hecho. Y sin embargo, a ese sí se le confía el rol que se tenía. A todos se le confía el rol, a algunos se le quita, a otros sí. El primer tiempo muerto que hemos tenido faltaba un minuto y poco para terminar el primer cuarto. Que, como tú bien has dicho, hemos perdido el partido ahí al principio. ¿Por qué no hemos cortado esa actitud negativa, ansiosa, como has definido antes? Porque mi experiencia me dice que con un tiempo muerto no somos capaces de hacerlo. Es un tema de cabeza, da igual. Yo salgo de un tiempo muerto y explico una cosa y en la siguiente jugada hay gente que no se entera. Pero bueno, estamos hablando, yo personalmente creo un poco de más. Y luego nos acondiciona evidentemente las faltas personales. Las faltas, a nosotros se nos meten los jugadores importantes, mis jugadores nacionales que son... se nos meten en faltas y ya vamos tocados. Exactamente igual que el último partido de Aceite. Exactamente igual. ¿En ese sentido qué te parece de la actuación arbitral en este partido? Mira, como los árbitros no meten canastas ni defienden. No digo nada. No, porque primero no vale de nada y luego lo que está claro es que yo no quiero poner excusas para nada. Yo pierdo y pierdo. Pero no te irías a hacer algo de ellos. ¿Eh? Bueno. Depende de quién pague. Si pagan ellos, a lo mejor sí. No, ellos no lo hacen con la mala intención. Ha habido sí, la sensación de arriba que estaba exagerando al público porque tampoco se había... Ha habido ratos muy malos, sí, posiblemente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ha llegado la copa también? Sí, bueno, ahora eso... Ya sabía yo que la copa estaba fuera del partido de Aceite. O sea que no me... En la copa no pensaba. ¿Qué es lo que más te dolió hoy? Bueno, el hecho de que, joder, que nos cuesta mucho, que cuando suman una serie determinada de jugadores, otros no suman. Y así es cada día. Un día sí, otro no, somos muy irregulares todavía. Muy, muy irregulares. Sobre todo anímicamente, sí. Nuestro problema es un problema anímico. Vosotros tenéis una mala costumbre, que es que no veis los entrenamientos. A lo mejor si os pasáis un día por el entrenamiento y veis cómo entrenamos, dicen, no es el mismo equipo. ¿Te noto la frase esa de que se juega como se entrena? Cuando tiene... Con gente con experiencia, sí, con gente joven. Hay gente que le cuesta mucho competir y necesita tiempo para competir. Y bueno, está claro, ¿no? Nosotros hay jugadores muy inexpertos y lo notamos. Cuando está uno, no están dos. Cuando están dos, falta el otro. Bueno, sí. Bueno. Vamos trampeándolo. Pero es que no quiero ser negativo, porque... Hoy estoy triste, estoy decepcionado, porque ya es el segundo partido que se me escapa así en casa.
se nos escapó Guadalajara y se nos escapa este. En Fuenlabrada estábamos a falta de 2 minutos, un punto arriba, y se nos escapa. Bueno. Pero cada uno tiene que saber sus responsabilidades también. No, la saben. La saben, pero una cosa es saberla y otra cosa es saber cumplirla. Que es lo difícil de la gente con sin experiencia. Sí.